body going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the bottles at, rosé? Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden. Bien, chicos, bienvenidos. Vamos a empezar una nueva historia con mi querida comunidad de Xbox. Así que, a ver. ¿Cómo se ve? ¿Como el chicot? Ahí puede ser, ¿no? Ahí. Y... esta voz, ese audífono está conectado a esta guapa. Aparece. Alto estéreo. Ya. Ya empezaron los dislikes. Me encanta. I love you. Hace tiempo que no juego mi Xbox. Yo sé que mi primera consola fue Xbox, ¿ah? La primera que tuve fue Xbox y la verdad que estuve un poco acostumbrándome un poco a lo que serían los controles y toda esa mierda. Así que ahí un poco de paciencia, ¿no? ¿Cómo estás, George? Gracias por estar aquí, amigo. Vamos a jugar un poco el modo historia, vamos a iniciar. Ya hace rato que quería jugar nuevamente el modo historia. Voy a iniciar por lo menos el prólogo por la parte baja. Y ya después me metería con el modo online para ir avanzando un poco en el modo online. Y también avanzando un poco en el modo historia. Quiero subir videos que no alcancé a subir en su oportunidad, ¿no? Como el tema del hombre del viajero del tiempo. De los... el tema de extraterrestres, cosas así, ¿no? Así que este directo va a ser solamente en modo historia. No voy a jugar online. Si tienen alguna consulta, duda, ni un problema, la responderé sin ningún tipo de problema. Pero como les dije, este directo va a ser solamente jugando el modo historia. Vamos a probarlo en mi querida consola Xbox. Y vamos a ver qué tal nos va.
Obviamente agradezco el apoyo. Hay gente que no le gusta, entiendo por qué no le gusta, por las rivalidades, pero en realidad yo no tengo colores, chicos. A mí solamente me gustan los videojuegos y especialmente mi querido Red Dead Redemption. Y es allí donde estoy avanzando, ¿vale? A ver. Yo no sé ni cómo agregar gente en esta consola. Así te digo todo. Déjame que estoy. Escucho muy bien. Ahí sí parece. Creo. Xbox One, sí. Xbox One. Vamos a probar el tema de los trucos, chicos. Hace rato quería empezar nuevamente el modo historia, chicos, de verdad, mucho, mucho tiempo. Los Estados Unidos se está convirtiendo en una tierra de leyes, obviamente, y la banda de Dutch no encaja en este mundo nuevo. Es como normal, ¿no? Se podría decir. La verdad, chicos, que yo no juego el modo de historia desde que salió el 2018. Así que quiero repetirlo nuevamente con ustedes. Ahí después me dicen si va bien el audio, tanto del micrófono como del juego, ¿vale, chicos? Someplace. Okay, Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? Arthur! Let Davey rest while he... You know... An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. In this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days.
I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. No, ¿por qué hablas tan mal, hijo de? So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Bueno, recordemos que la salida de la banda de Bloodwater terminó en desastre porque Micah y Dutch planearon mal el asalto, ¿no?, al ferry, mientras que Arthur y Josué estaban preparando una estafa para unas personas que estaban construyendo algo ahí, ¿no? Y Arthur no estaba cuando quedó la cagada en el ferry, no estaba. Y nunca le dijo nada a Dutch, por lo menos que yo me acuerde, por lo menos. Y yo me acuerde, no. Dutch nunca le confesó la verdad a Arthur. Que yo me acuerde que iba a ser el juez de tanto tiempo, chicos. Y por eso tengo ganas de jugarlo. Tengo ganas de volver a jugarlo para. Ya, sí, tengo que acostumbrar un poco al mando, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo creíamos que Dutch sería un plan? Claro, el plan de Dutch en realidad nunca tuvo un plan. Si el weón tenía planes, pero planes temporales, no un plan así como raro. Dices. We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. ¿Qué pasó con? Fue una trampa. Vamos a ir por la trampa, ¿eh? Do you think it was a trap in Blackwater? That many men? Oh, they knew we were coming. There was money on that boat, all right. Lots of it. Hey, I think I see something up the path. Whoa! Tranquilo, no quiero Fs en el chat con este weón, ¿eh? No quiero. Maldito hijo de la guerra. ¡Dispárale! ¡Arthur! ¡Dispárale, por favor, weón! ¡Dispárale! ¡Joder de puta! I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Ahí varias tumbas en el juego donde hace la alusión a las muertes, ¿no? Que después con John la podemos visitar.
Una sería Davis, ¿no? Acá en Coulter, que está ahí en Coulter. En el cementerio de Coulter está la tumba de Davis, que sería el primero que falleció de la banda, o por lo menos que nos lo recordemos. Ya me recuerdo, chicos, cuando estaba jugando por primera vez este juego, eran como las 4 de la madrugada acá en Chile, por lo menos. Lo liberaron como las 3. Y estaba muy, muy emocionado, te lo juro. Claro, de hecho dicen que Micah fue el que traicionó a la banda desde un principio. Pero aquí lo que llama la atención, chicos, es que todos culpamos a Micah, y Micah en su interior siempre fue así. De hecho, llegó a la banda mucho después. Y obviamente es como ese típico canallas que son canallas siempre, ¿no? No hay como cambiar su esencia. Pero aquí la conducta que en realidad es la que todos se cuestionan es la pregunta del líder de la banda. Que todos sabemos que cuando murió Jorge, era él el que mantenía a raya a este weón, para que no se le fueran las cabras al monte. Cuando murió, terminó de sepultar y agrandar la locura en este weón, ¿no? Y esto pasa. Siempre tenemos nosotros a alguien que siempre nos puede controlar, que nos puede ayudar. Acércate a los postes. Ya, que no me acuerdo, chicos, espérense. Entonces, todos tenemos en nuestra vida a alguien que nos controla o que nos calma, ¿no? Es como nuestra fuente de agua. En este caso, a Dutch no lo calmaba nadie más que no sea Horse. Y con la muerte de él, se fue todo a la mierda, ¿no? Terminó de alimentar a la locura que tenía este weón. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of you. Ah, sí. Impresiona de arriba. Tengo que acostumbrar un poco a los controles, chicos, ¿ah? ¿Eh? A ver. ¿Dónde está mi arma? Quiero que me pasen algo, una Colt, un fusil, alguna wea, ¿no? Hello. Shut up, Billy. Excuse me. Hello. Me sí le echó un bleque. Exacto, con el perro. ¿No? Pero, o sea, ¿dame un arma? Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some. Ya te oí, weón. No. Presiona LB para abrir el tema de las armas. Bien. What's up?
Toma, estúpido de mierda. ¡Ay! ¡Ey, idiota! Tranquilo. Fuera acá. Bueno, se nota mucho la diferencia cuando tú lo juegas y ya tienes onda con el online, todo el tema. Pero yo quiero registrar a los cuerpos, hombre. Ya, es que verdad que tengo que tomar un poco los controles, chicos, ¿vale? Estoy un poco fuera. ¡Oh! Estoy para el... para el ñoclis. Ah, ya. ¡Pero que no tengo nada, hermano! ¡Mira! ¡Tengo una puta vena! ¡Soy en la shit! ¡Ey! Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead. Bola de Jake and Sadie. Puta, qué pena, ¿no? Lo que pasó con ella. Looks like the poor bastard was married. Pero at some point. If we can't eat it or drink it, put it down. Agarramos ahí. Me encanta, chicos, el Red Dead Redemption. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Bájate, hombre. Quiero hacer acá afuera. Es mucho más lento el tema del Red Dead Redemption modo historia. Más lento en el sentido de jugarlo. Como todo más pausado. Bueno, sabemos que el tema de Coulter es el intro. Es el. Como la introducción donde te enseñan a jugar, donde te enseñan más que nada a los controles, las mecánicas del juego, cosas por el estilo, ¿no? Bien. Ya vamos ahora a ver. Encontrar a Sadie, ¿no? Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Para allá voy, tranquilo, hombre. Habla, idiota, habla. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. ¿Dónde está? ¿Edio? ¿No está?
Ya. Bien. LT para sentarte y dirigir el caballo. Vamos, mija. Venga, amor. With us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. It's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan? We put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? Well, how come Arthur gets a room? I got a room next to Bill Williamson and a bunch of darkies. Get yourself to bed.